Bienvenidos a la segunda parte de este primer módulo. Habíamos analizado en la primera parte algunos elementos de organización, habíamos establecido la clave principal para hacer diseño organizacional. Estamos yendo de lo general a lo particular, como usted habrá notado. Ahora, en esta segunda parte, vamos a analizar las tareas. Las tareas es en realidad lo que organizamos cuando tratamos de organizar la empresa. Ni siquiera las personas, usted fíjese, que lo que verdaderamente nos importa en una empresa son las actividades particulares que están previstas. A esas actividades previstas se llaman habitualmente tareas. La idea de tarea tiene asociado también la idea de temporalidad. Una actividad es algo que hay que hacer. En cambio, una tarea es algo que se ha dicho que hay que hacer en un determinado periodo de tiempo. Las tareas las vamos a agrupar de distintas formas y al agrupar las tareas estamos haciendo diseño organizacional. Entonces, esta segunda parte del módulo 1 de organización es justamente el módulo por excelencia de organización. Lo que vamos a hacer es verlo desde una perspectiva PYME. Para verlo desde una perspectiva PYME, vamos a analizar algunos conceptos tradicionales que la teoría de la administración ha propuesto y que está ampliamente demostrado que funciona. Sin embargo, de forma tan directa en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Estos principios que son generalmente aceptados para las grandes organizaciones no son aplicación tan directa como las grandes organizaciones, pero tenemos que conocerlos porque verdaderamente sí funcionan. Antes de eso vamos a caracterizar a la empresa. Habíamos dicho en la primera parte que las empresas pymes pueden ser micropymes y más grandes y que también tienen un ciclo de vida. No nos importa tanto el tamaño relativo para aplicar organización, sí nos importa en qué momento se encuentra de su vida la PYME. Vamos a caracterizarlo en tres. Y vamos de paso a analizar en esto los factores. Entonces, para ordenarnos, en esta segunda parte, primero vamos a analizar los factores de la producción. Y con esto vamos a intentar caracterizar la PYME. Y una vez caracterizada la PYME, vamos a tratar de proponerle claves de gestión para cada momento. Factores de la producción, ciclo de vida de la PYME y claves de gestión para cada uno de estos momentos de los ciclos de vida. Después nos vamos a enfocar en el tema de las tareas. Vamos a ver cómo se agrupan las tareas. Finalmente, vamos a ocuparnos de diseño de estructura de una PYME y en la cuarta sección y última vamos a hablar de algunas recomendaciones para directivos y ejecutivos PYMES.